Durante 3 días, los directores de institutos y centros de investigación de Huracán sesionaron en Huracán Las Minas, en su campus de Ciuna, con la finalidad de repensar el accionar de cada uno de ellos para poder articular y vincular el trabajo hacia la comunidad. La idea es poder colectivamente, entonces, cómo vemos nuestro quehacer en este nuevo contexto de la universidad. En eso estamos avanzando, viendo dónde están algunos de nuestros avances, dónde están algunas de las dificultades en el tema de articulación, cómo hacemos para poder vincular las tres funciones en nuestra universidad y cuál es el rol de los institutos y centros en este momento, cuando la base de nuestra universidad es la comunitariedad. Nuestro trabajo es cómo vincularnos con la comunidad. Como nosotros recogemos todo el marco normativo que ha establecido el Consejo Nacional de Universidades, donde entre sus principios y funcionalidades habla de que tenemos que considerar la interculturalidad, la equidad, la inclusividad como procesos articuladores en nuestro quehacer institucional. Entonces hoy estamos discutiendo, ¿verdad?, 3 días de trabajo sobre cómo nosotros como instituto y centro nos volvemos a rearticular, a reorganizar junto con las otras instancias de Huracán para efectivizar más el trabajo que hemos venido haciendo a lo largo de estos 29 años. Huracán, a través del Instituto de Medicina Tradicional, ha aportado mucho también en cambios de comportamientos sociales, dando a conocer a través de distintas acciones, ¿verdad?, cómo vivir comunidades saludables, cómo estar sanos ante el incremento en estos tiempos de nuevas enfermedades que antes no mirábamos nosotros. Todos nuestros institutos han venido sesionando de manera que están en esa repensar y en esa recreación, ¿verdad?, de lo que significa la función de vinculación. Nuestros institutos y centros de investigación y extensión se encaminan a una propuesta sólida, veraz, contundente, que realmente asegure un funcionamiento eficiente de Huracán. Huracán, desde sus institutos y centros de investigación, está apostando a ofrecer un mejor acompañamiento a la comunidad que se traduzca en el buen vivir de nuestros pueblos y comunidades en la costa Caribe.